anuncia marcha nacional contra Dina Boluarte el 7, el 8 y el 9 de diciembre. ¿Qué reclaman los gremios? Recuerden dejar su like, recuerden suscribirse. Vamos a entrar en contexto después que la Ugi lea el artículo para que ustedes sepan más o menos lo que no saben de qué se trata. Ugis, vamos allá. La Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha anunció la marcha nacional contra la presidenta Dina Boluarte para el 7, 8 y 9 de diciembre, pues consideran al gobierno dictador y responsable de la muerte de más de 60 peruanos durante las protestas en las regiones del sur de su país. Así lo informó el dirigente de la Confederación General de los Trabajadores del Perú, CGTP, Raúl Ariste. ¿Qué reclaman los gremios? Raúl Ariste, quien representa a la Macro Centro de la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha, sostuvo que las nuevas protestas contra Dina Boluarte tienen un objetivo principal, el cual es lograr su renuncia, ya que consideran sus actos como el reflejo de una dictadura. El también coordinador del Comando Unitario de Lucha de Junín señaló que los gremios tienen una plataforma de lucha definida que comprende los siguientes puntos: exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, justicia e investigación célere e imparcial para las muertes de más de 60 peruanos por la represión de la policía y fuerzas armadas, la no a la bicameralidad, el rechazo a la reelección congresal y nuevas elecciones. Gremios declaran el 7 de diciembre como Día de la Dictadura. ¿Por qué? De respecto a la declaratoria del 7 de diciembre como Día de la Dictadura, el dirigente Raúl Ariste manifestó que esa fecha es un ejemplo de lo que no debe suceder en un país con un sistema democrático de amplia gobernabilidad y que respeta los derechos fundamentales de la persona. Si bien aseguró que no respalda el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, sí precisó que el Congreso no cumplió con el debido proceso para vacar el 7 de diciembre del 2022 al entonces mandatario que fue elegido en elecciones generales. En este contexto dijo que Dina Boluarte asumió la presidencia del Perú. La mandataria se enquistó en el poder, no respetó su palabra de convocar elecciones. Desde el 7 de diciembre del 2022 a la fecha se han registrado hechos lamentables como la masacre de más de 60 peruanos en el marco de la dictadura en las regiones de Puno, Apurímac y Arequipa, enfatizó Raúl Ariste. ¿Cuáles son las regiones que se sumarían a la jornada de lucha? Por su parte, el vocero de CGTP, Max de Mazo, precisó que las protestas en diciembre comprenden las 26 regiones del Perú donde se realizarán movilizaciones y plantones, entre ellas figuran Puno, Cusco, Arequipa, Junín, La Libertad, Cajamarca. ¿Qué gremios respaldan las medidas de lucha? Las decisiones que adoptó la CNUL tienen el respaldo de las siguientes organizaciones civiles: Construcción Civil, el SUTEP, Ronderos, Macro Sur, Macro Norte, Macro Centro, Federación de Pueblos Jóvenes, CGTP y colectivos de universitarios, entre otros. Ugi, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Porque te veo que quiere disparar de una vez sobre Dina Boluarte, por favor. ¿Cuál es tu opinión? Primero, en lo que yo estoy completamente de acuerdo es que esta asumió la presidencia y está sumamente cómoda, se enquistó, se metió, ahora ella es la nueva presidenta y se ha tomado a pecho el papel, pero nos hace quedar en ridículo a nivel internacional una vez tras otra vez, tras otra vez, tras otra vez. Su manejo de gobierno es una porquería, no tiene ningún plan, sus ministros son unos, no sé, unos títeres al costado. Lamentablemente cada cosa va de mal en peor. Yo verdaderamente no sé en verdad qué están esperando, qué está esperando ella siquiera por un poco de decencia, si es que le queda un gramo de largarse, de hacer el adelanto de elecciones. No sé, al paso que va ya se cumplió el tiempo que supuestamente demoraba preparar el adelanto de elecciones. O sea, sinceramente esta pretende quedarse hasta las últimas consecuencias, por lo visto, y seguir con su goce de sus viajes. Ugi, ¿y tú crees que a Dina Boluarte en realidad nadie la va a mover del gobierno? O sea, está enquistada ahí, se va a quedar ahí. De verdad que esta situación está como complicada, Ugi. Ella parece que está muy cómoda y... Mira, por lo menos ya empezaron con hacer estas marchas y estas protestas. No me parecen mal, ojalá que sean de manera pacífica, ojalá que en todo caso se llegue a buen puerto. Sinceramente, el tema de la inseguridad ciudadana con ella es una burla. El tema de estar generando ese tipo de viajes en los cuales ella puede mandar un canciller y no estar yendo ella, porque ¿de qué sirve que vaya ella si ni siquiera sabe lo que va a hablar, ni siquiera va con un plan de trabajo, no va a nada? Así como cuando se reunió según ella con Biden y fue a tomarse su selfie con la secretaria. O sea, no entiendo, de verdad, todo lo que ella hace es una pachotada tras otra, es una tontería tras otra. Lo que da es pena, da risa, nos deja sumamente mal. O sea, ya ella está ahí por demás. No sé, también de los congresistas hay dos o tres que verdaderamente algo trabajan, algo hacen, pero después nada, no sé, el gobierno está cada día peor, no veo que haya nada así como que tengan un plan de acción.
ponen a un ministro del interior que lo acusaron, creo que por agarrar a golpes a la hermana por quedarse con una herencia. Obviamente ya, vamos a poner lo que son temas personales, pero si esa persona tiene ese comportamiento fuera de, ¿cuál es la ética que va a emplear para ayudar a hacer cosas en un país? Bueno, Ugi, mi única opinión sobre esto es que si van a salir a marchar, que sea pacíficamente, que no haya problema, que no estén tirando por ahí gases lacrimógenos, bombas, un montón de cosas, Ugi, goma. Allí en República Dominicana en las marchas tiran goma quemada y de todo. Bueno, pero allá, aquí le dicen llanta, ¿no? En Perú le dicen llanta, allá le dicen gomas. Entonces, de verdad que esperemos que la situación no sea complicada en esa marcha y esperemos que la voz del pueblo sea escuchada, porque ya los tiempos han cambiado y nosotros, el pueblo, somos los que tenemos la voz. Así que nada, mi gente, dejen su opinión ahí en los comentarios, dejen su like. Esto es Xeneco Show junto a la Ugiris.